saludo grande, inmenso de Navidad a todos nuestros hermanos. Feliz Navidad, queridos hermanos, queridas hermanas, en este 25 de diciembre, una fecha supremamente significativa dentro del cristianismo. Los cristianos tenemos dos grandes acontecimientos centrales, medulares a lo largo del año. El primero es el nacimiento de Jesús y el segundo es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por tanto, felices Navidades a todos ustedes. Actividades ya de fin de año, ¿qué tiene la Iglesia Católica para el pueblo? Bueno, durante todos estos días, en realidad casi durante todo el mes de diciembre, estamos muy centrados en la caridad, en lo que nosotros conocemos ya popularmente en estas ciudades como las chocolatadas y las canastas con víveres para los pobres. Casi la totalidad de nuestras parroquias lo hace. El día de hoy, por ejemplo, estamos ya concluyendo estas actividades de ayuda a los más necesitados, concretamente con Cáritas, que es el organismo oficial de ayuda social en la Iglesia. Habrás podido visualizar en el Quirón Amaya Puga y en el Quirón Apurima mucha gente que está esperando la ayuda que les va a dispensar Cáritas. Y con estas actividades ya cerramos en realidad el año. A nivel litúrgico, enseguida yo tendré la Eucaristía del día 25. Igual habrá misa aquí a las 6 de la tarde, misa de Navidad. Y lo mismo haremos al finalizar el año, misa 8 de la noche. Y el día primero, igual en esta iglesia catedral, habrá misa para darle gracias a Dios por el nuevo año a las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Más o menos esas son las actividades que tenemos programadas en este fin de año. Pero reciban también un cordial saludo de nuestro obispo, Monseñor Isaac, que anoche nos ha precedido la misa de Nochebuena. Queda fortalecer la fe, viene años difíciles y habrá que seguir afrontando con mucha fe. Efectivamente, la fe es lo último que podemos perder. Ya estamos viviendo situaciones difíciles. Yo quisiera invocarles a darle gracias a Dios porque estamos vivos. Sabemos muy bien que en estos dos últimos años hemos perdido a mucha gente. En el ranking mundial de contagios en el mundo, pues el Perú aparece con el mayor número de muertos. En consecuencia, son muchos nuestros paisanos, familiares y connacionales que han muerto. Nosotros tenemos la dicha de estar vivos, de celebrar la vida, y la vida efectivamente es lo que celebramos en Navidad, que sea un tiempo oportuno para la reconciliación, para el perdón. Muchas veces maltratamos los días de nuestra vida en medio de odios, de egoísmos y de resentimientos, y es más, muchas veces a nivel familiar, que esas situaciones sean superadas con la ayuda de Dios y que enrumbemos una nueva vida y que volvamos a nacer en estas fiestas de Navidad.